Era principios del siglo XX, los años 1900. Junto a la inmigración, a las importantes novedades sociales y económicas que había traído el siglo a la Argentina, en Buenos Aires comenzó a florecer una música nueva, que ya había tenido su origen años anteriores, pero que empezó a cobrar dimensión por los primeros años del 1900. Me estoy haciendo referencia al tango, cuyos modestos intérpretes de aquellos primeros años estaban haciendo las primeras letras en lo que constituye la música que nos identifica a los argentinos en el mundo. Y entre aquellos músicos, improvisados algunos, se encontraba un humilde violinista que era Francisco Canaro. Nadie podía suponer en aquel año que se convertiría en una de las leyendas del tango y uno de los compositores más importantes de la música de Buenos Aires. Se formaban por aquel entonces pequeños tríos y cuartetos que mezclaban instrumentos y que viajaban por distintos lugares para hacer conocer la nueva música. Y así inició Francisco Canaro, junto a Martín Arrivillaga en mandolín y Rodolfo Duclos en guitarra, otros dos modestos músicos como él, una gira con mucha hambre, supongo, con muy poco dinero, por el oeste de la provincia de Buenos Aires. Empezaron en ranchos, anduvieron por Tres Lomas, por Saliqueló, por Guaminí, y llegaron a Trenquelauquen, aquí a la estación Trenquelauquen ferroviaria. El ferrocarril era entonces el único medio que teníamos para trasladarnos. Llegó Francisco Canaro y sus dos compañeros en aquel trío a Trenquelauquen. Era el año 1906. Aquí actuaron en un local, supongo que algún modesto burdel de las afueras, y Canaro, que por entonces era muy joven, concretó el noviazgo con dos novias. Las dos novias de Canaro se alternaron de algún modo en la atención del violinista, del joven violinista. Bueno, pasó sin pena ni gloria Canaro por aquí y siguió viaje en el tren rumbo a Santa Rosa, donde actuó con el trío, supongo con el mismo suceso, misérrimos hoteles, poca comida y poca paga. Pero Canaro cometió ahí un grave error. Escribió dos cartas a dos de sus novias, pero equivocó el remitente, es decir, le mandó a una la carta que le correspondía a la otra. Supongo las dos chicas de Trenquelauquen, la confusión que habrán vivido hasta que se dieron cuenta que Canaro estaba engañándolas. En consecuencia, cuando Canaro volvía y ellas se enteraron, volvía rumbo a Buenos Aires en el tren nocturno, el famoso tren nocturno que pasaba por la estación local, se acercaron al convoy y le pegaron una gritería tremenda a Canaro, acusándolo de todo lo que podían acusarlo esas jóvenes que habían sido engañadas por Canaro. Las dos novias de Canaro, que estaban aliadas contra él por ese engaño que él había producido. Era el año 1906 y el andén de la estación Trenquelauquen fue testigo de esa vocinglería estruendosa de las dos chicas engañadas, las dos novias de Canaro. Pasó el tiempo, 37 años después, en 1943, Canaro ya era una figura consular del tango, tenía una orquesta numerosa, cantaba Antonio Maida, una voz también consular del tango, de la música de Buenos Aires, y se presentó en el Cine Monumental de Trenquelauquen ante un público que colmó totalmente la sala para aplaudirlo. 37 años después, aquellas dos modestas chicas de Trenquelauquen se habían esfumado en el tiempo y en consecuencia Canaro vivió los aplausos de la gente y no tuvo que aguantar la protesta encarnizada de aquellas dos jóvenes de Trenquelauquen, las dos novias de Canaro. Thank you.
Yo soy Leopoldo Héctor Ibarzábal, ciudadano de Tanquelauquen, nacido acá en esta ciudad. Tuve una etapa bastante larga en cuanto a deporte, a mi actividad deportiva, y también en la parte musical, integrando un conjunto folclórico muy conocido, los Cochomasi, que he sido deportista desde chico, por lo menos actividad deportiva, jugando al básquet, jugando al fútbol, iniciando mis actividades en instituciones, en el club argentino, tanto en el básquet como en el fútbol. Después, por esas cosas que tienen la... pasé a jugar en la Huasquita, creo que fui por un año, y bueno, quedé toda la vida. También he hecho natación, he hecho saltos ornamentales. Esta es una faceta desconocida en la actividad deportiva. Y después he jugado así a la paleta, me gusta el deporte. Y bueno, y hoy en día seguimos trotando y andando en bicicleta, ya con más tranquilo, porque lógicamente los años no pasan en vano, pero bien. Los Cochomasi se inician en el año, el 20 de septiembre de 1959, debutamos en la Biblioteca Rivadavia acá. Y bueno, las cosas se fueron dando, éramos amigos con Enrique, nos integramos y bueno, empezó a sonar, fuimos al concurso de Radio Splendia, aquel, un concurso que duró un año prácticamente. Y salimos segundo en un concurso de 1.400 participantes. Y después se hizo un festival acá en Barrio Alegre y vinieron los Aucos Sureños, vino Aníbal Cufré, que era el que manejaba el programa. Un lleno total en Barrio Alegre a beneficio del hospital, y después fuimos a Lobo a devolver las atenciones de la misma manera. Y bueno, y después ahí se fue sucediendo. Cosquín, fuimos revelación en el 65, junto con el Chango Nieto, de esa época. De ahí nos vale el contrato de grabación con la RCA Victor, una grabadora mundialmente conocida, digamos. E incluso compartimos un long play de Navidad con Palito Ortega, Juan Ramón, Violeta Rivas, Los Iracundos, Los Chalchaleros, Carlos Di Fulvio. Y siempre, lo que pasa es que después dejamos de ir porque al no adoptar la decisión de irnos a vivir a Buenos Aires o dedicarnos a vivir de la música exclusivamente. Nosotros trabajábamos los cuatro en la primera, compañía de seguro, una compañía muy fuerte. Bueno, era muy difícil dejar un trabajo como ese, más teniendo familia. Y bueno, decidimos seguir con el conjunto, hacer visitas periódicas a la Capital Federal, porque teníamos contacto, Canal 13, Canal 9. Si yo te dije, te cuento algo que te va a sorprender. Hicimos radioteatro. Porque cuando el concurso de Radio Splendid, los aguaceros ganaron y el padrino fue Jorge Cafrune, que recién empezaba, año 63. La única vez que lo vi de traje a Jorge Cafrune. Y la madrina nuestra fue Julia Justi, que era una actriz de radio teatro, de radio novela, esa vida que pasaba en la tarde, ¿viste? Bueno, así que ella, para agasajarnos, digamos, de una manera, nos invitó a la obra que pasaban todas las tardes en Radio Porteña, que es Radio Continental. Y la obra se llamaba El Rancho de Tulio. Así que, ¿y cómo nos metían ahí? Entonces, bueno, arman como que había una fiesta, un cumpleaños, entonces ahí vienen los cantores, y bueno, entramos nosotros y cantamos y hicimos radioteatro. Así que nos ha pasado de todo, realmente cosas muy, muy lindas en general, ¿no? El año 63, 64, no recuerdo, yo ya jugaba en las Huasquitas, y bueno, sale una actuación en Peojo, para la rural, o sea, que había que actuar a la... después de almorzar, 1:30, 2 de la tarde. Y después otro contrato a la noche en el Club Deportivo Argentino. Claro, yo tenía el partido de la Huasquita con Atlético acá y yo no lo quería perder. Y era el partido de las 3:30.
¿Cómo hacíamos? ¿Cómo hacemos? Bueno, la comisión de la Guasquita dice, bueno, yo digo, yo voy a actuar allá, trato de actuar lo antes posible en el almuerzo, después del almuerzo, y la comisión me mandó un avión de acá, Jaime Simone, conocido acá, que estaba, tenía la pista de aterrizaje ahí, pegadito Atlético, el Club Atlético. Bueno, me va a buscar. Allá Pegojo, bueno, yo ya me había llevado por las dudas los botines, las medias, todo. Bueno, mi tío, que estaba allá en Pegojo, ni bien terminado, yo apuré la actuación, más o menos, y cantamos media hora, 40 minutos, y a dos y pico, mi tío me lleva al aeródromo de Pegojo, me subo al avión, ahí nomás me empiezo a cambiar, mientras Jaime, bueno, no sé cuánto habremos tardado, media hora, 40 minutos, no sé, no recuerdo. Bajamos acá, yo ya medio cambiado, me esperaba el querido Julio Antonio y Ludens atrás en el auto, me llevan, entro y cuando ya el referí tocaba el pito que empezaba el partido, yo me entraba acomodando los pantalones, entré a la cancha y jugué ese partido que empatamos 2-2. También, teníamos que estar en Pergamino, iba a la Peña también, y bueno, entonces. Yo tenía que jugar con Barrio Alegre en las Guasquitas, allá, en la colonia. Y yo tenía un autito, un Fiat 600, pero bastante nuevo. Y entonces digo, bueno, váyanse ustedes, llévenme la guitarra a todos, yo juego al fútbol. Pues la actuación era a las 10, 11 de la noche. Está a 400 kilómetros acá. Bueno. Y entonces así que terminé de jugar, me vine en el auto así como venía, me bañé, y salí en el Fiat 600. Para Pergamino, llegué a las 10 de la noche, 10 y moneda. Actué allá, actuamos, todo lo más bien. Y bueno, después los muchachos se vinieron conmigo. La guitarra la trajeron en el micro, la peña que había ido también. Y nos vinimos los cuatro en el día 600. Así que pude cumplir con todo. La historia argentina es pródiga en dirigentes políticos, en hombres públicos, claro que escalonaron la vida y la historia de este país. Hoy, estamos hablando de 2011, cuando tantos dirigentes políticos se distinguen por su gran verborragia, por la manera de hablar, a veces utilizando palabras que no dicen muchas cosas. Por contraste, tenemos en el pasado los hombres silenciosos, enigmáticos, políticos que hablaron poco. Uno de ellos fue Hipólito Yrigoyen, el líder del radicalismo, a quien Manuel Gálvez tituló alguna vez como el hombre del misterio, porque era un hombre que nunca dijo discursos, hablaba muy poco, era silencioso. Lo mismo podría decirse de sus adversarios políticos, los hermanos Barceló de Avellaneda. Enrique Dickmann dijo alguna vez, los Barceló nunca hablan y sin embargo el pueblo de Avellaneda está con ellos. Y Trenkelauken también tuvo un gran político silencioso, de pocas palabras, enigmático, casi misterioso. Se llamó Antonio Díaz. Antonio Díaz pertenecía a una familia caracterizada de Trenkelauken. Su padre había sido el conductor de galeras y diligencias que andaban por aquellos años reemplazando al ferrocarril y los colectivos. Su hermana fue la madre del piloto olímpico Manuel Nolo Ferreira. Equivale a decir esto que el gran jugador de fútbol de la selección argentina era su sobrino, sobrino de Antonio Díaz, que aparte, por 1927, fue presidente del club argentino. Todo esto casi sin hablar. Se erigió un candidato político por su forma hierática, enigmática, misteriosa. Era un hombre callado, siempre bien vestido. Yo recuerdo desde niño verlo en la confitería Sportman de Trenkelauken, recostado contra la vidriera, generalmente con un pañuelo al cuello, y ahí conversando con sus correligionarios, los hermanos Ulberti, los hermanos Concepción, Alberto Martinini, en fin, todos los que constituían el radicalismo más popular
el radicalismo irigoyenista, el intransigente, que estaba en contra del alvearismo, que era la conducción oficial del partido. Antonio Díaz había sabido granjearse la simpatía de todo el pueblo en base a que era un hombre dadivoso, que hacía favores, prestaba dinero. Tenía un boliche de copas aquí, en la intersección de 12 de Abril y Vicente López. Años ha, claro, por supuesto, cuando esta era una calle de tierra casi olvidada. En 1930 fue elegido intendente municipal de Trenquelauque. Duró 6 meses nada más. Fue uno de los intendentes que duró menos en la función, debido a que el 6 de septiembre de 1930 el Uriburazo destruyó al radicalismo, se apropió del gobierno y Díaz tuvo que resignar el cargo. Pero alcanzó en esos 6 meses para hacer algunas cosas con pocas palabras, pero con mucha acción. Fue el iniciador de la usina del pueblo, que luego se constituyó en la cooperativa de electricidad, ya que motorizó la reunión iniciadora de esa revolucionaria campaña que estaba contra los trus eléctricos extranjeros de los años 30. Y fue también motivador de la Cámara de Comercio e Industria de Trenquelauque. En la oposición ya se dedicó al periodismo, fue el director del periódico La Democracia. Parece que le gustaba escribir más que hablar. Siempre en silencio aquí, en este boliche del barrio noroeste, recibía dirigentes y simpatizantes radicales que venían a consultarlo, a conocer la última palabra de don Antonio con respecto a algún problema político que tenía. Supo granjearse así la simpatía de todos y cuando falleció allá por el año 1954, el pueblo humilde, modesto de Trenquelauquen, lo acompañó hasta su última morada, previo detención en el honorable Consejo Deliberante, donde sus correligionarios y también sus adversarios políticos hablaron de las dotes morales y la condición de aquel enigmático, misterioso hombre de pocas palabras que supo captarse la simpatía de todos sus conciudadanos. Antonio Díaz, una calle de Trenquelauquen lleva su nombre en homenaje a su memoria.